años más, conoceremos a algunos profetas de la Biblia. Samuel. Samuel fue el hijo milagro de Ana, quien lo consagró a Dios. Ana dejó a Samuel al cuidado del sacerdote Elí. Cuando era joven, Dios le habló por primera vez, dándole un mensaje contra la familia de Elí por sus pecados. Samuel fue quien ungió al primer rey de Israel. Esto lo leemos en 1 Samuel 10:1. Natán era un profeta que vivió durante el reinado de David. Dios le envió un mensaje al rey David por medio de este profeta, donde le prometía que el reinado de su familia sería para siempre y que uno de sus descendientes edificaría la casa a Dios. Esto lo vemos en 2 Samuel 7, del 1 al 16. Elías es conocido porque vivió en los tiempos del rey Acab. Fue el que retó a los 400 profetas de Baal y logró demostrar que solo existe un Dios verdadero. Esto lo leemos en 1 de Reyes 18.